Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a nuestra sección, ya sabéis, serie de terror, el espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este género, juegos de este tipo, misterio, survival horror. Estamos con Silent Hill Homecoming, capítulo 3, el de hoy. Nos quedamos aquí con el amigo Alex, el cementerio, pues ahora mismo no lo recuerdo, Rose Hex, ¿vale? Ahí lo veis, estamos dentro de esa cripta, cripta familiares, cripta de, bueno, cripta norte de familiares, vale. Muy bien, bueno, venga, vamos a seguir explorando, que nos quedamos cosas por aquí, por hacer. A ver, centrémonos. Nosotros vinimos, vale, pues según estamos mirando por aquí. Espacio, a ver, por aquí. Nada, ¿no? Aquí yacen enterrados los hijos de Erastus y Margaret. Nancy, muerta el 17 de febrero de 1905, un año y 8 meses y 22 días. Un hijo nacido muerto el 11 de mayo de 1906. Vaya. A ver, esta otra placa de aquí. Elisa Sturge, hija de William y Sally Sturge. Murió el 28 de abril de 1916, a la edad de un año y 9 meses. Ay, se me ha dejado un texto por leer. Esos pequeños ritos, una lágrima, una piedra recibe. Es todo lo que un padre, un amigo puede recibir. Vale. Bueno. A ver. En memoria de Betsy Thatcher, hija de Timothy y Dorothy Thatcher, muerta el 28 de marzo de 1890, a la edad de 16 años. Adiós, mis apresumados. Bueno, después de la descripción de quién pertenece a la lápida, viene una especie de poema o verso. Adiós, mis apresurados padres. Adiós, mis hermanos y hermanas. Os deseo a todos que viváis y améis y que hagáis las paces con Dios. Pues muy bien. Esta lápida fue erigida por Timothy Thatcher en eterno recuerdo de su esposa, la señora Dorothy Thatcher, que murió el 28 de marzo de 1891. Recorrió la vida por el sendero de la virtud. En la muerte, su esperanza es Dios. Vale. Muy interesante, pero útil, útil, poco. A ver, aquí. A ver. Ahí tenemos un agujero en la pared. Buena señal. No lo conozco este apellido. Vale. Imagino que este tampoco, ¿no? Han muerto tantos hombres y mujeres en Sefer's Glen. Vale. Por ahí no puedo pasar, ¿no? Por aquí al lado, tampoco. Vale. Pero por aquí sí. Colarse. Me deja, de hecho. Pero no lo voy a hacer. Cortar. Necesito otra arma para atravesar tablones. Y ya vimos otro punto donde hacerlo. Y esto está cerrado. Vale, necesito una sierra, ¿no? Para cortar tablones. Algo así. Vamos a ver. Estamos en la otra zona. En las criptas familiares del medio, vale. Vale. Centro, vamos. Sería criptas familiares del centro. A ver. Este portón está cerrado con candado. A lo mejor hay que buscar una llave para eso. O simplemente que te pone eso. Para que no sigas por ahí. Mira. Bebida saludable, que nos viene muy bien. Aquí parece que está todo un poco. Dice. Este cartel está bastante deteriorado. Solo quedan visibles unas pocas letras. Vale. Y por ahí. Aquí hay un hueco. Pasa por debajo. A ver. A ver qué dice. Este cartel está bastante deteriorado, solo quedan visibles unas pocas letras. O sea que no sabes quién es. ¿Esto lo puedo abrir? Cerrado con candado. Cerrado con candado. Cerrado con candado. Este está abierto. A ver. Los nombres están completamente borrados. Vaya. Aquí lo mismo, completamente borrado. Vale, no hay que hacer nada. ¿Qué es ese ruido? A ver. Vale, tranquilos, tranquilos. Portón cerrado con candado. A ver. Troy Douglas Hunton murió el 13 de febrero de 1888. Vale. En memoria de Rachel Smith, muerta en diciembre a la edad de 32 años. He venido por ahí. ¿Eh?
¿Qué era ese ruido? En memoria de Lydia Rush, muerta el 1 de marzo de 1872, a la edad de 25 años. ¿Por qué mueren tan jóvenes en este pueblo, macho? Mueren muy jóvenes. A ver, enemigos. Eso sigue cerrado con candado. Por cierto, he retocado un poco. No me acuerdo ahora mismo quién fue quien me dijo que se veía la imagen muy oscura. Bueno, mandarle un saludo de aquí. He retocado un poquito la imagen, ahora tiene un poquito más de brillo. Sabía yo. Vale, genial, ¿qué le ha pasado ahí? Eso es. Quieto, perrito lindo. Vale. A ver, no nos perdamos. Yo vine por ahí. Esto está despejado. Despacio, Vale, esto abre. Y me lleva a un sitio que tengo que saltar, ¿no? De momento no lo voy a hacer. Voy a seguir explorando por aquí. A ver. Nada por ahí. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué has visto ahí? Parece que se le gira la cabeza. Nada, ¿no? Y aquí lo mismo, descender. Pues tengo que bajar por uno de los dos lados, ¿vale? Eso lo tengo claro. Mira, cripta familiar del sur. Hay una puerta. Esta. Con lo cual, cerrado. Ahí no puedo hacer nada. Vale, me ha cerrado totalmente el acceso. Tengo que bajar sí o sí por uno de los dos sitios. Venga, por este mismo. A ver. Esta reja parece estar firmemente sujeta. Firmemente. Vale. Y esto también, ¿no? Directamente no me deja interactuar con ella. La otra, entonces tiene que ser. Mira, de hecho aquí no hay reja. Despacio, que los perritos son muy pesados y me pueden salir en cualquier momento. Vale. No me dejo nada atrás. Venga, por aquí. He oído algo. Quieto. ¿Qué es esa? Ah, es la columna. Digo, coño, hay una sombra ahí en el suelo. Vale. Founders Garden. Vale. Por aquí. A ver. Ahí no puedo pasar. Hay perritos por aquí porque los estoy viendo. Allí he visto uno. A ese mausoleo va a haber que entrar. A ver por dónde puedo bajar que esté menos expuesto. Por aquí, yo creo. Vamos a quitar la luz. A ver, que lo localice lo primero. Está por ahí, ¿no? Sí, sí, lo estoy viendo, pero... Vale, ya lo he visto. Solo hay uno, ¿no? Bueno, si solo es uno... Se la puedo intentar hacer en la escalera. A ver si viene. Al ruido. No viene. Está tonta perdido. Vamos a darle las luces un poco. No, no viene. Bueno, pues bueno, sigamos explorando. Bajar. ¿Viene? No, sigue ahí. A ver. Le tengo de espaldas, ¿no? Solo hay uno, ¿no? Es que esto tiene pinta de ser una cerrada. ¡Viene! Estaba comiendo, pues medio cadáver. Este es el mausoleo de la familia Fitch. Es una de las cuatro familias fundadoras. La cerradura de la puerta se parece a la de la sala de caza de papá. Me pregunto cómo se supone que voy a abrirla. Pues yo creo que tendremos que encontrar la llave, ¿no? Vamos a un poco de luz. A ver.
Este es el mausoleo de la familia Holloway. Es una de las cuatro familias fundadoras. La jueza que vimos en el final del primer capítulo se apellida Holloway también. No le dice lo mismo, que la cerradura tal tal. Me pregunto cómo se supone que voy a abrirla. Pues hombre, algo habrá que hacer, ¿no? Para intentar abrir la cerradura. Por aquí no podemos entrar. No hay nada, ¿no? Ningún objeto para coger tampoco, ni nada. Bueno, pues sí, me pone dos candados, ya lo he visto. Vámonos de aquí, no podemos hacer otra cosa. Voy a dar la vuelta a este mausoleo. Voy a subir por esa escalera de ahí. Tengo que subir primero por aquí. ¿Puedo trepar? ¿Me dejará trepar por aquí? A ver, ¿voy bien? No, no voy bien. Me tengo que dar la vuelta. Es por aquí. Mira, ahí hay algo en el suelo. Bebida saludable. Estupendo. Y por ahí debe ser, ¿no? A ver. Por ahí no puedo bajar. Date la vuelta, Alex. Esta la salida, sí. Hay una placa. Antes entero y ahora dividido en dos. Abre el camino para que las almas partan. Encuentra las placas y alivia su dolor. Antes separado y ahora unido se quedó. Encuentra las placas, he dicho. Anda, esto suena de algo, ¿verdad? Esta fuente está dedicada a la memoria de Claire Borden, por sus padres que la aman. Trágicamente fallecida momentos después de que muriera su hermana gemela. Nacida, putos supresivos, el resto es ilegible, 8 años. Hay otra inscripción más abajo. Inseparables, aunque divididas, dos mitades de la misma persona, en dos lugares, ahora separadas para siempre. Vale. Y yo tenía dos mitades de esas. A ver. Ese objeto no puede colocarse aquí. Vale, lo tengo que llevar donde cogí el otro. Vamos a seguir mirando por aquí, a ver si hay algo interesante. Vale. Hay dos puertas a los lados que a lo mejor puedo hacer algo. Vamos a ver. Si es que me deja pasar. Sí. A lo mejor hay simplemente explorando, hay cosillas para coger. Nada. A ver si en el otro lado tenemos algo más de suerte. Vale, genial. Pues nada, tenemos que seguir. No hay otra. Está cerrado con este mecanismo. Parece que se abre con algo circular. Vale. Vamos a colocar uno y otro. No, había que colocarlos ahí. A ver, ¿qué están mirando por ahí? Parece que mira a ciertos objetos, pero no. Movimiento natural del personaje. Estamos saliendo, ¿no? Sí, parque. A ver. Estos son contenedores de... Sí, de basura. Huele a muerto, dice. ¿Cómo quieres que huela un contenedor que está en un cementerio? Se ha hecho el chiste fácil, ¿verdad? ¿Por qué no se lo ha llevado la grúa? Es obvio que está estropeado. Sí, pero no puedo cogerlo ni nada. Genial. Y este tampoco, imagino. A ver, ¿en el maletero hay algo? No. Vale. Vale, he salido. He salido. A la calle principal he salido. Vale. Bueno, vamos a ver. Aquí no me he dejado nada, ¿no? No. Y lo único que llevo es el revólver antiguo. Vale. Como voy de vida saludable, estoy bastante hecha. Ya, eso, curadito. Bien. A ver.
Vale, he pasado al otro lado donde antes no podía, ¿no? Yo creo que por ahí no pude pasar, porque estaba cortado porque había, pues eso, como ahora, la carretera hecha polvo. Así que he podido cruzar al otro lado. Ahora mismo voy sin rumbo fijo, porque realmente no voy a ninguna localización concreta. Hay que explorar. A ver. Esto es... Está cubierta de polvo y ceniza. Esta furgoneta hace mucho que no se mueve. Bueno, pues no me ha dicho nada que no sepa. Vale. A ver, ¿puedo entrar aquí? Otra tienda abandonada. ¿Queda algo abierto por aquí? Nada, ¿no? Y ahí no voy a mirar porque no tiene pinta de que haya nada. A ver si por aquí hubiera algo. Por este camino no puedo pasar, está cortado. A ver, coche de policía. Nada, no me deja ni acercarme. Como si hubiera una barrera invisible. Por aquí nada para coger. Este coche parece abandonado. Sí, pero no puedo interactuar con nada. Con nada. A ver. ¿Qué pone ahí? SGPD. ¿Qué será eso? SGPD. Esta bandera lleva mucho tiempo sin... ¡Ah! La comisaría policía. Shepherd's Glen Police. ¿Veis? La comisaría policía. A ver. Mira, mira, mira. El haber explorado por aquí. Botiquín de primeros auxilios. ¿Hay algo más? Vale, pues nada. A lo mejor dentro de la comisaría encuentro las piezas que me hacen falta para el revólver. No vendría mal, ¿eh? No vendría mal. ¿Y esto qué es? Esto es un perrito de estos, ¿no? A ver. No. Parece que no soy el único a quien no le gustan estos perros. Aquí se ha pegado uno un leñazo y ha atropellado al perro. Bueno, venga, entremos. La comisaría en la que trabaja su padre. Me pregunto si sus amigos del cuerpo saben lo que ha pasado aquí. Parece que aquí no hay nadie. ¿Dónde están los policías? ¿Qué demonios está pasando? ¿No puedes entrar? O sea que el padre de Alex es policía. ¿Ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Ah, la bandera, ¿no? Vale, vale, vale. Sí, lo he dicho antes, que ondeaba la bandera. ¡Anda, mira! ¡Damn it! You always were a klutz. You okay? Alex? Oh my god, Alex! Hey, your mom told me I might see you around here. Oh my god, it's so good to see you. It feels like it's been forever. Yeah. You alone out here? Well, hey, you know, I didn't think I'd ever see you again. You took off without saying goodbye. Yeah, well, I'm not here for long. I'm looking for my brother. You seen him? No. I haven't, Alex. I'm sorry. Jesus, what the hell is going on here? I don't know. But every day there are more flyers to put up. Every day more people disappear. I had no idea. And if you did? Would you have done anything about it? Yeah, I would have come back for Josh, gotten him the hell out of here. God knows what kind of trouble he's in now. Trouble? Look around you, Alex. This whole place is in trouble. I know, I get it. But I have to find my brother. He's my responsibility. After that, I'm gone. I suggest you do the same. Alex, wait. Yeah.
I got this from Deputy Wheeler. You should take it. What for? If I hear anything, I'll let you know. Thanks, Al. Alex, I hope you find what you're looking for. Una radio. Vale. Linterna y radio. Muy bien. Vale. ¿Puedo hablar otra vez con Elaine? Alex, I can't talk right now. No puedo hablar. Siempre en todo... ¿qué me ponía? Coger. No, el dibujo. Un dibujo. Siempre en todos los, en todas las entregas de Silent Hill hay personajes peculiares, ¿a que sí? O sea, estás en un pueblo, sumido en la niebla, no hay nadie, y solamente estáis ahora mismo, Alex y él, que no sabemos dónde está la sheriff esa, y la madre de Alex, que está en su casa, que le faltan tres hervores, y por aquí como si no pasara nada. Sefer's Plain Police. No veíamos mucho a papá porque pasaba mucho tiempo aquí. Pues debe ser el jefe de los policías o algo así. A ver. Yo que creía que podía entrar en la comisaría, está pasando. Bueno, radio tengo. Venga, sigamos explorando. Vale, desde este punto. Por aquí. Barlet Vineyards. Vineyards creo que es viñedos, ¿verdad? Creo que se traduce como viñedos. No estoy seguro, ¿eh? Bueno, por ahí no puedo pasar de momento. O sea, que ya tengo... Y por aquí tampoco. Este puente lleva a la... Bueno, a la bodega, los viñedos, sí. A la bodega de Barlet. ¿Qué demonios le ha pasado? Pues que no puedes pasar. Vale. Bueno, pues ya me está indicando por dónde tengo que ir. Sí, porque esta de aquí atrás está cortado. No hay ningún sitio por donde pueda pasar, ¿no? Falta la carretera, sí. Nada. Es una locura, muerto en la mitad del pueblo. Vale, ya me está indicando las X. Pues todo recto por aquí, no hay otro. Voy a ir por la acera, más que nada por si hay objetos o algo. Y mirando al otro lado. Como hicimos en Silent Hill 1, 2, 3... Bueno, pues el resto de la saga, de las entradas de la saga que están subidos. ¿Esto qué es? ¿Un granero? Anda, mira. Ni idea, ¿no? Es que, sí, el típico puente que te conduce como con forma de granero, ¿no? Tiene esa forma. A ver... Vaya, yo... Infeliz de mí, que pensé que iba a arreglar... La vieja mina se está cayendo a pedazos, es demasiado peligroso ir por allí. Vaya. Anda, mira, no puedo entrar. Infeliz de mí que pensaba que la comisaría podría encontrar la pieza de la pistola y repararla. Vale, no hay enemigo, ¿no? ¿Esto qué demonios es? ¿Dónde está? Pues es una propiedad, pero... sea basura, no puedo pasar. Así parece un vertedero. ¿Golpeando el cierre? No, no es este. ¿Este? No, tampoco es. ¿Vale? Es decir, que están golpeando. No, será el viento, imagino. Por ahí he venido. No me ha dejado nada, ¿no? Por aquí. A ver. ¿Por qué tiene tanto bidones de gasolina? Hacerlos explotar, vete a saber. A ver. Nada. Oye, pues a lo mejor aquí encuentro las piezas para reparar el revólver, ¿eh? No puedo decir si esto lo estaba arreglando o destruyendo. A ver. Nada, por
aquí. Me pregunto qué repara con estas piezas. Sí, esto es como una especie de desguace, ¿no? Un desguace es. Porque pondría a Curtis esta basura bajo techo. Curtis. Curtis, que no sabemos ahora mismo dónde está. El amigo Curtis. Qué mal huele, creo que está lleno de estiércol. Colarse. Espérate, antes de colarnos. No me indica el mapa de la zona, me indica dónde estoy, vale. Por si me he dejado algo. ¿Qué decía? Debe de tardar años en recoger tanta basura. Parece que Curtis pasa el tiempo recogiendo chatarra. Sí, es como una especie de guace o algo así. Bueno, yo creo que no me ha dejado nada. Así que ya podemos ir por allí. O sea, que el tal Curtis este es el chatarrero, ¿no? Mira, la entrada a su casa. Vamos a entrar. Curtis. Hey, you're Curtis, right? Joa, dice poco, ¿eh? Hello, can I ask you something? I'm busy. Estás ocupado, ¿no? ¿Qué tal? Hey, man, how's it going? Maybe this will interest you. I know you. Sheriff's kid. Alex. Right. Military man now, I see. I'm pretty sure it's broken. What do you think? I think you must have stole this from your daddy. Just tell me if you can fix it. Now don't go barking orders at me, soldier. The only person that tells me what to do is me. Got it? Pretty neglected. It's a damn shame the way people mistreat such nice things. Look, what I really need is some information. Have you seen my brother Joshua? You want to talk to the mayor? He knows everybody's business. Mayor Bartlett? You know where I can find him? Sure. Same place he is every day. Digging up people's graves. You know, there's something seriously wrong with that guy. You know? Like in the head. That's Mayor Bartlett? Yep. No wonder all the streets are broken. Nobody around here gives a shit anymore. Yeah, I could fix it. Might take a little while, though. Keep it. It's yours. What's the catch? Consider it payment for your help. Soldiers gotta have a gun. Thanks. Yeah. I'd like a fair trade. Tengo la pistola MK23. Curioso personaje, ¿eh? Hey man, one more question. La escopeta. How about I take that shotgun off your hands? Yeah, how about if I slap you and kill you, huh? You're looking for a weapon? Take a look around the place. I'm sure you'll find something else you can use. Yes, sir. No le gusta lo que le he dicho. ¿Qué pasa con los relojes? A lot of clock parts in this place. There a reason? Yeah, there's a reason. For fixing clocks. Haven't you noticed that every single clock in this town has stopped at exactly 2:06? No, I hadn't.
But then take a look around, son. ¿Por qué? Why do you think that is? Well, hell if I know. I just try to fix them. But it's no use. They won't start running again. It's like something's not letting us move on. Vale. I'm tired, kid. I just want to be left alone. Me acaba de decir que me vaya a hacer puñetas. Vale. Pues se tiene una escopeta ahí muy chula. A lo mejor más adelante me puedo hacer con ella. A ver, sobre el tema de la pistola, a ver. 9 disparos. De momento la voy a dejar, ¿no? Sí. Vale. Puedo entrar por aquí a cotillear. Más basura de todo tipo. Me pregunto por qué no funcionan los relojes. Anda, mira, munición para la pistola. ¿Hay algo más? ¿Eso qué es? Combate con armas de fuego. Vale, esto. Ah, L2 y R2 para disparar el arma. A ver. En el modo de precisión, pulsa X para dar un culatazo. Vale. Automáticamente después de disparar el último blasting, siempre que tenga munición adicional. Pues recarga pulsando cuadrado. Vale. Bueno, pues venga, vamos a probarla, si os parece. Equipar. Con L2 apuntamos y con X golpes de culata. Vale. No voy a disparar porque de momento no tengo necesidad de usarla. A ver qué hay por aquí. Munición para la pistola, muy bien. Ahí tengo para guardar. ¿Qué es eso? El plano de la chatarrería. Ah, amigo. Jason está en casa, búscala en el resto del pueblo. Busca información sobre la desaparición de Jason en el cementerio y en las zonas cercanas al pueblo. Encuentra al alcalde Bartlett. Estaba excavando tumbas en el cementerio. Vale, o sea, tengo que volver atrás al cementerio. Vida saludable. Me hace mucha gracia que el tipo este, no recuerdo cómo se llama, Curtis, ¿no? Curtis este. Dice que el alcalde que no está bien de la cabeza, como si él estuviera bien, menudo personaje. Vale. Maldición, a lo mejor la tuviera monedas. Estos 30 pies tienen buena pinta. Porque hacer el bulto con la máquina no vale para nada. Y no voy a gastar una bala en intentar romper el cristal. Vale. Puedo salir fuera, pero eso no me va a llevar a ningún sitio. Así que vamos por la parte trasera. Atento por si hay munición o algo por aquí. Guardar. Ah, pues no me deja. Ah, sí, puedo por aquí. Nada. Ah, mira, he salido por aquí. Vale. Perfecto. O sea, que tengo que volver al cementerio a buscar al alcalde. He oído algo. Bien, está sonando la radio, ¿eh? Toma, golpe de culata. Otro. Cuidado. Esto de momento la pistola la voy a dejar para tu tipo de enemigos, porque los perros es mejor enchufarles con la tubería. Venga. Quítalo, perro. Vale. ¿Por dónde vamos? He salido por el. Por ahí. Sí, por aquí. Ahora con el tema de la radio ya detectaremos enemigos y empezamos a oír la radio. Hello? Alex Shepard. Alex Shepard? I thought you were in a...
Hello? Hello? ¿Pero qué demonios es eso, tío? Me echa uno. A este hay que darle con la pistola, ¿eh? Un montón de tiros. Sí que aguantan, ¿eh? Ahí está. No se levantará. Por si acaso. Sí, sé que tengo que volver al cementerio, pero voy a explorar primero por aquí. Si es que me deja, que no me está dejando, porque veo mucha niebla y me va a meter para dentro otra vez. ¿A que sí? ¿Veis lo que os digo? No sé si está la chica por aquí. Él se llamaba, ¿no? No, ya no está. ¿Todas estas personas están desaparecidas? Dios mío, ¿qué pasa? Yo conocí a alguna de estas personas. ¡Ey! ¡Joder! ¡Joder, campeón! Con la mitad de la barra de vida. Es que los perros son muy rápidos, tío. ¿Ya? No. Hay un perro por ahí. Vamos a quitar la luz. ¿Dónde? Porque estoy viendo un montón de perros ladrar, ¿eh? Vale. Aquí. Esto ya no lo puedo coger, ¿verdad? Lo de la puerta. Nada por ahí. Ha dicho que el alcalde estaba por aquí. A lo mejor está donde la cripta de su familia. Bueno, ahora voy a echar un vistazo. Vamos a un poco de luz. A ver, ¿vamos bien? Sí. A ver. Oigo algo. Uf, otro de esos.
Pues se ha comido, tenía 10, 8 balas. Y ya con 2 balas no voy a hacer nada. Así que lo veré hacer. A ver. Fitch. Bueno, güey, es que estos no son los mausoleos de la familia del alcalde. La familia del alcalde se llama de otra manera. No recuerdo ahora mismo el nombre exacto. Va a ser el Bartlett, ese. Tengo que volver hasta el mausoleo Bartlett. Vale. Uf, menuda vuelta tengo que dar ahora. Menuda vuelta tengo que dar. La vuelta. Sí, es que es lo que tengo que hacer, de hecho, darte la vuelta. Estoy oyendo perros. Estoy oyendo perros. Por aquí. No, por ahí no era. Ahí va uno de estos. Uf, no sé yo si con la esta le voy a hacer algo, ¿eh? Este tengo que evitarle. ¿Vale? Voy a aprovechar a ver si cuando se abre la puerta. Él no abre la puerta, ¿no? Uf, cuidado con esa mierda que no me gusta ni pelo. Él no abre la puerta, ¿no? Es lo que quiero ver. Sí, sí, la abre, sí, el condenado. Venga. Se pasa corriendo. Eso. Al quieto, quieto. He pasado justo a tu izquierda. Se la he hecho. He conseguido pasar, que es lo que quería. Pero no tenía munición de pistola. Él por ahí no pasa. Así que genial. Por aquí. Por aquí. Sí, estoy deshaciendo todo el camino que he hecho anteriormente. Otra arma para atravesar estos tablones. Vale. Que no la tengo. Por aquí, por aquí. Muy bien. Sí. Por aquí. ¡Ey! Espérate, que estoy viendo. Suena la radio, ¿eh? O sea, que hay algún enemigo cerca. Vale. A lo mejor lo que me suena de la radio es el enemigo del otro lado, del otro pasillo. No viene, ¿no? Es lo importante. No me ha seguido. ¿O sí? No ha pasado por el agujero. Vale. Bueno, me gusta este cementerio, ¿eh? Está bastante chulo. Bueno, pues buen punto donde vamos a dejar el capítulo de hoy. Vamos a hacer un guardado. Partida nueva. Sí, no quiero sobreescribir, por si pasa cualquier cosa. Y nada más, amigos. Como siempre digo, agradeceros que se hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo y bueno, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos mucho.